Y de la Fiscalía estableció que el recibo con la huella del almirante es un montaje, pero también hay una mala. Arnulfo Méndez. Pues María Cristina, como dicen los muchachos, me tocó la mala. En la captura de Chupeta, en Brasil, fue encontrada una memoria USB con información que podría implicar al almirante Arango en una operación de narcotráfico. La buena noticia para el almirante es que el famoso recibo con su huella no está resultando creíble para la Fiscalía. Técnicos del CTI determinaron que la huella posiblemente fue escaneada con un dispositivo electrónico y después reconstruida en el recibo, que hasta hace unas semanas parecía la prueba reina en su contra. El informe dactiloscópico revela que la huella escaneada sí pertenece al almirante Gabriel Arango Bachi, pero que fue tomada hace mucho tiempo cuando el oficial tenía entre 18 y 25 años de edad. Por esa razón, ellos piensan que pudo haber sido extraída de la ficha de cadactilar de la registraduría o de sus documentos de ingreso a la escuela naval. Pero también hay una mala noticia para la causa del almirante Arango. En una memoria electrónica USB decomisada en Brasil a Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, está registrado el pago por el movimiento de una fragata, aparentemente para permitir el paso de un embarque de cocaína. El 22 de enero de 2004 se pagaron $70,000 por concepto de cuadre movida fragata sitio. De acuerdo con la evaluación de los investigadores, ese día fue desplazada una fragata que estaba bajo las órdenes del almirante Gabriel Arango, en aquel momento al mando del Comando Específico de San Andrés y Providencia de la Armada Nacional. El almirante Gabriel Arango Bachi habló hoy con Noticias Uno sobre la buena y sobre la mala. Según el almirante, la demostración de que la huella en el recibo no es auténtica es el comienzo para comprobar su inocencia. Lo que yo sí le puedo garantizar a todo el país es que yo nunca puse mi huella en un recibo de narcotraficantes. Sobre el movimiento de una fragata cuando era comandante en San Andrés, el almirante asegura que los recorridos estaban establecidos por la Fuerza Naval del Caribe y no por el Comando Específico de San Andrés y Providencia. Precisamente ese año era mi jefe, era el almirante Guillermo Barrera, y en el Pacífico estaba el almirante Álvaro Echandía, que hoy en día es el director de inteligencia. Según el almirante Arango Bachi, en esa fecha no había ninguna fragata en San Andrés y los movimientos de las lanchas del narcotráfico eran casi imposibles por el fuerte oleaje de esa época. Las condiciones del mar en enero, febrero y marzo en el Atlántico son supremamente difíciles y malas. Por lo general, esas condiciones del mar impiden que se saque droga por el Caribe. El almirante Arango Bachi dice que desmontará esta nueva acusación como logró tumbar la prueba de la huella en el recibo.